Foncho se jalaba, yo trataba de acomodar el lazo como buena que soy, ¿verdad? No por tramposa, no, voy a hacer eso. Ay, una disculpa. ¿Cómo no? Yo lo sé, porque usted sí sabe, y sabe que el poste no puede. Yo no. Ah, usted tiene que ayudar. Yo lo levantaba. Mira, dale la revancha, hombre. Buenas, buenas. Hola, ya empezamos con un nuevo video, amigos. Así que pendientes, mira. Este juego se llama El Salta Cuerdas. Así que pendientes, vamos a ver quién hace 100, ¿verdad? La primera pareja grupo, que llegue a 100. Grupo de parejas, la cosa, que haga 100. Hola, yo voy con ella. Y si no, pues huevazos, están buenos los huevazos. Miren, yo voy con ella. Vaya, está bueno, que tranquilo, es tranquilo. Va a empezar la China y la patrona, vamos a ver. La China y la patrona es una pareja. La y patrona luego... sé que se cree experta, pero no me ha visto a mí. Patrona, ¿qué onda ahí? ¿No te lo mandaron a decir, patrona? No, un momento, disculpe, pero perdone, yo no me creo una experta. El lacito y lo brinco van a decir la verdad. ¡Bye, hijo de puya! ¡Esto la trata, chive! ¿Le puedo enseñar? No, ya vamos de un solo, ya, si ya, ya sabemos cómo es. Va, no, entonces, no, uno por uno, sí. A la metida, sí. Porque este espacio está hoy, ahí no hay piedra, no puedo metida, dice, yo no puedo a la metida. A la metida. Ni modo, a la metida. Tres, no, solo uno, solo uno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Quince. Dale. Va la China, va la China. Va la China. Yo también. 16. Es que bajalo. Es que Foncho lo tiene allá. Que pegue, que pegue. El lazo, ajá, que pegue. En medio y el lazo tiene que pegar. Mira, yo si no, la veo, es lo que pasó a mis pies. Va. Es que Foncho lo tiene allá. Sí, todo. No te jales más para atrás, Foncho. Ahí nomás. Ahí está bien. Vaya, eso, ¿eh? Vaya, ahí está. ¿Escuchan? Nada, nada. No se pudo meter. Miren, ahí le ponen un volado. ¿Qué? ¿Cómo no? Vale, van a dar otra chance de meterse. Va. Uno, dos, uno, uno. Y llevaba 15, van 16. Les toca a ustedes. Vaya. Va, abusa pues, China. Va, vos, Foncho. No, y no, Foncho se va a meter ahorita, pues, si usted ya perdió. Ah, no, Kikín es el que va. Ah, pues sí. Sí, es cierto. No, pero con... Ay, él no puede, yo quiero... Sí, con Foncho le dieron, ni modo. Ah, no importa, la China no puede. La China tampoco puede meterse. Vamos, cabales. Vaya, que truene abajo, que truene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pero será que solo Foncho no podía darle al lazo? Porque miren. 52. 52. 52. Vaya, patrona. Te lo dijo. 52. Sí, es cierto, me lo dijo. Foncho se jalaba, yo trataba de acomodar el lazo como buena que soy, ¿verdad? No por tramposa, no, voy a hacer eso. Ay, una disculpa. ¿Cómo no? Yo lo sé, porque usted sí sabe, y sabe que el poste no puede. Yo no. Ah, usted tiene que ayudar. Yo lo levantaba. Mira, dale la revancha, hombre. Que empiece, yo no creo que vaya. Pero, si sabe que Foncho... Pero ahí vea. ¿No? Ahí. Vaya. Sí. ¿Me puedo hacer aquí? No, tenés que entrar. ¿Qué no falta la 100? Mire cómo lo agarra. No, si falta para 100. Vaya, entonces. 52 lleva. 52. Vale, toca a Kikín, va. Babuso, Kike. Por eso no me puedo meter. Va, ni modo, ni modo. Vaya, va la patrona. Llevan 16 a 52. 16 a 52, que tope todo. Va, pero vamos a hacer una cosa, porque yo lo que sí me fijé fue que todo el tiempo que vos pasaste, el lazo siempre pegó al suelo. Entonces, si pierde porque el lazo no topa, se devuelve. Ahí vean. Foncho se jala, ¿ves? Chula, pero es lo que le estoy diciendo. Foncho se jalaba y yo me iba encogiendo, a modo que el lazo siempre topara. Si usted
No te movas de ahí, Foncho. Solo está ahí como deteniéndole y dándole. No, pero de primera. ¿Y por qué le dieron dos oportunidades a la chinga? Va a preguntarles. Va, entonces. No topa. Va, mira yo, qué chulo se lo tiro. Va. Está muy aguado, mira. Vaya. Se siente el ambiente tenso, señores. Estamos a punto de recibir unos huevazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintisiete, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, nueve, sesenta, sesenta
Van empate, empate. Esto está épico, papus, está épico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me durmieron los pies. Quizás estaban depelados. Salite. Yo no me puedo meter. Te toca, Kike. Que yo te diga metete y saltate. Sí, ni modo, si no se puede meter, no se puede meter, primo. Ahí va el momento de la verdad. Que le diga a su compañera. Ahí está, ni un brillo, pelado. Ni un brillo, papu. Ay, Dios. Y ahorita, Julie, estamos a punto de presenciar ahí la derrocada que les van a dar. Acuérdense que la lazada va a ir igual para no darle ventaja ni desventaja a nadie. Espérate que duermen las canillas. Allá tenemos a la rana patro. Bueno, esto está tenso, señores. Estamos empate, 80 a 80. Estamos a punto de saber a quién le toca el huevazo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya la derrocaron. 31, 32, 33, 34. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se le queda viendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya párenla! ¡Déjenla que ya está muerta! Patrona, Yuli. No pasa nada. Esto está épico, papus. ¿A quién le toca el huevazo, señores? ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Ay, vamos con todos! ¡Y Quique! ¡Pero pongamos a Poncho el solo! ¡Yuli y Quique a la pista! Patrona, ¿qué sentías en esos momentos cuando te faltaban 20 para 80? Bueno, primeramente, ¿qué sentiste cuando apenas hiciste 16? Te vimos enojada, te vimos con la frente fruncida, te vimos que querías como decirle de qué te vas a morir, Julissa. Ahí ella la regó la primera. No la regué yo. Sí. El lazo se escuchaba hasta diferente que sonaba en el suelo. Sí, entonces, la verdad que en la primera sí, el alazada no estuvo bien, sí. Va. Y yo, pues yo traté de hacérsela bien, y yo dije, juela, 50, 16. Es una gran ventaja, pero aquí estamos, bueno, sin aire, sin primeramente voz. Agradecerle a todos los fans que nos han venido a ver este día. Sí, claro. Gracias, amigo. Gracias. Yuli. Al rato va a haber revancha. Va a haber revancha. Sí, al rato. Vaya. Al rato. Oiga. ¿Cómo? Al rato. ¿Solo quiénes? Solo ella y yo. Y al rato, como solo ella y yo, con piruetas y de toda la cosa. Saltar, ¿cómo se llama? Meterse, salir. Va a ser pechada, dice, vamos a ver. Ahí como ella dijo, cuando lo el bote va, ahí es el ingenio de cada quien. Así que ahí estamos. Los bueno, nos vamos a la penitencia, la huevada. Gente, miren lo que nos toca ahora. Vamos a la famosa penitencia de este día. Sí. Y ahora pues le toca a la patrona, siempre sigue fusilando. Yo quiero decir algo, los quiero mucho, Francis. Ahí vamos a hacer una técnica con la Yuli. Pero vaya. Ustedes no escuchen. Una técnica. Dale, pues. Vamos a entrenar esta recuerda. Va. Vaya, entonces ya está la técnica ahí en video. De verdad. Bueno, a la cuenta de 3, 2 y 1. Como dijo que podía agachar. Sí, se podía, se lo quitaron. Sí. Ruincitas para tirar el huevo. Ruincitas. Pero Luna. Bueno, pues hemos llegado al final de otro. Quiero ver. Quique sí lleva en el pelo. Aquí lleva. Te veo en la frente, madre. Que menos mal que no lo tiras y te así no te dimos y te cayó. Bueno, mil gracias por haber llegado al final de otro video más. Así es. Esperando gracias. Que les guste, así que le den like. Es. No queda que más se nada. Suscriban. Y que se sigan suscribiendo, así ¿verdad? Y sigan dándole like a los videos, compartiendo. Con sus amigos, ¿verdad? Y para comenten. Poder seguir creciendo. Y pendientes que va a haber revancha, gente. Sí. Si no hay revancha ahorita, Yuli, me retope. Haz que revancha con la China. Así es.
Así que nos vemos. Adiós.